estamos en la segunda edición del concurso San Peregrino de Jóvenes Cocineros. Que va a elegir al Joven Chef 2016 San Peregrino en dentro de lo que es la zona, región de España-Portugal. Lo joven que ser hoy seleccionado como el mejor, que va a Milano, con certeza que después va a tener muchas puertas abiertas. Es agradecer que una empresa grande como San Peregrino quiera apostar por jóvenes y nos dé esta oportunidad, primero de participar, de darnos a conocer, y segundo de conocer a chefs como Andoni, como Pereira, como Juan. This is the opportunity for young chefs, and this is something that we have been looking for so much long. It's a way to express ourselves. Es estimulante ver que una marca pues asociada a la gastronomía, ¿no? Pues como es San Peregrino, pues realmente cree en los jóvenes y desde luego apuesta tan fuerte por ellos, ¿no? Hacer de jurado en un concurso de esas características y de ese nivel es muy difícil, así que lo único que podemos apelar es a nuestra responsabilidad. Tengo que intentar entender la persona que está cocinando enfrente y sobre todo y además tengo que intentar ver entre todo lo que está pasando qué talentos puede tener ese chico más allá del plato que está haciendo, ¿no? Y los miembros del jurado estamos expectantes por probar y por ver cómo ha evolucionado ese trabajo y qué es lo que han hecho y qué es lo que nos presentan y qué es lo que nos cuentan. El Joven Cocinero 2016 San Peregrino es David Andrés. Muy feliz de poder representar a España y Portugal en la final de Milán. Es una experiencia súper bonita haber conocido 10 jóvenes de España y Portugal, también cocineros como yo, con mucha pasión.